Episodio 3. En busca de los flujos Evershed. Las manchas que se observan en la superficie del Sol tienen dos partes. Una más oscura llamada umbra y otra más brillante llamada penumbra. La existencia de movimientos de gas en la penumbra de las manchas fue descubierta por el astrónomo inglés John Evershed hace más de un siglo. John Evershed y su esposa Mary Evershed, también astrónoma, desarrollaron gran parte de su carrera científica en el observatorio de Kodaikanal, en la India. John trabajaba como químico industrial, pero le gustaba la física solar desde pequeño. De hecho, un eclipse cambió su vida. Y la de Mary. Tras varios eclipses, John y Mary contrajeron matrimonio en 1906, año en que él fue nombrado astrónomo asistente del observatorio de Kodaikanal. El matrimonio Evershed fue muy prolífico investigando el Sol, en particular las manchas y las protuberancias solares. Pero el gran hito en la carrera de John Evershed fue el descubrimiento del efecto Evershed. Para entender en qué consiste este efecto, tenemos que recordar un par de conceptos de física elemental, pero sin fórmulas. Seguro que alguna vez habéis escuchado el sonido que hace una ambulancia al pasar. Cuando una onda sonora se acerca a nosotros, se comprime. Cuando la onda se aleja, se expande. Este cambio de frecuencia se llama efecto Doppler y hace que oigamos un sonido diferente. Las ondas luminosas también experimentan el efecto Doppler. Cuando el gas de la atmósfera solar se mueve hacia nosotros, las líneas espectrales están desplazadas hacia el azul. Cuando se aleja, las líneas están desplazadas al rojo. Evershed midió en detalle las líneas del espectro solar en la penumbra de las manchas. Encontró que estaban desplazadas hacia el azul en el lado de la penumbra que mira hacia el observador y hacia el rojo en el lado opuesto. Evershed utilizó el efecto Doppler para explicar sus observaciones y así descubrió que en la penumbra hay movimientos de gas. Hoy los conocemos como flujos Evershed. Son horizontales y ocurren a lo largo de los filamentos de la penumbra. A veces son supersónicos, llegando a alcanzar velocidades de hasta 10 km por segundo. Pero todavía hay muchos interrogantes. ¿Por qué se producen? ¿Cuál es su relación con los campos magnéticos de la penumbra? ¿A dónde va el gas? Para resolver estas cuestiones, necesitamos instrumentos que permitan medir los campos magnéticos y los movimientos de gas de la penumbra con mucha precisión. El Telescopio Solar Europeo tendrá varios espectrógrafos dedicados a esta tarea. Finalmente, podremos entender el efecto Evershed después de más de un siglo de observaciones y estudios teóricos.